¡Saludos a todos! Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga, Rocío Carreón, y el día de hoy te hablaré sobre el diálogo intercultural y comunicación asertiva. Así que pon mucha atención. Pero antes de empezar, repasemos unos conceptos básicos. Diálogo, plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Intercultural, se refiere a la existencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y el respeto mutuo. Comunicación es la transmisión de información entre dos o más individuos. Asertividad es una habilidad social que poseen ciertos individuos de comunicar y defender sus propios derechos e ideas de manera adecuada y respetando las de los demás. Ahora que ya tenemos unos conceptos básicos, te platicaré sobre el diálogo intercultural y su comunicación asertiva. El ser humano ha podido vivir y desarrollarse durante miles de años gracias al diálogo, la capacidad para escuchar y comprender al otro. El conocer diferentes culturas nos hace crear conciencia del mundo que conocemos y también del que desconocemos. En el siglo XX se creó un circuito del habla por Roman Jakobson, pero con el paso de los años se fue modificando para promover el diálogo intercultural. Este circuito nos dice que el emisor envía el mensaje, el receptor recibe el mensaje y se entabla un diálogo. El canal es el medio por el cual se comunica el mensaje, puede ser verbal, escrito, visual, auditivo, entre otros. El código es un tipo de lenguaje utilizado que nos dice el tono y los gestos para comunicar el mensaje. El contexto es el momento y lugar en el que se entabla un diálogo. El mensaje comunica de lo que se habla. A continuación, te seguiré hablando del diálogo intercultural. Materialización de un diálogo intercultural tiene los siguientes escenarios. El diálogo siempre servirá para informar, conocer, establecer acuerdos y realizar acciones. Todas las personas son de distinto estado, región, nacionalidad. Las personas tienen distintas costumbres, ideas, lenguas y modos de vida. El diálogo intercultural es un intercambio que lo pone todo sobre la mesa. Nuestras diferencias, nuestros diferentes valores, nuestros diferentes lenguajes, convivir juntos desde el respeto y realmente respetar y entender a los demás. Es fundamental que seamos capaces de tener una visión abierta sobre otras culturas, creer en el diálogo como la mejor solución a los problemas derivados de las relaciones sociales y respetar los derechos de todos los ciudadanos. El diálogo tiene que ser una comunicación asertiva y aquí te lo voy a explicar. La comunicación asertiva es un estilo de comunicación que expresa tus ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, siempre sin agredir ni menospreciar a los demás. Se basa en el respeto mutuo y en la búsqueda de un equilibrio entre tus propias necesidades y las de los demás. Ahora te platicaré acerca del principio de cooperación que fue escrito en 1975 por el filósofo Herbert Grice. Máxima de cantidad se relaciona con la cantidad de información que debe darse. Máxima de calidad. Esta categoría comprende una máxima para que la comunicación sea eficiente y asertiva, tiene que ser verdadera. Máxima de modalidad, es la forma de decir las cosas, ser claro, breve y ordenado. Máxima de relación, ser relevante durante las conversaciones o debates. Es muy importante recordar que el diálogo y la comunicación asertiva son muy importantes a la hora de exponer sus diferentes puntos de vista acerca de la realidad. En cada proceso cultural es importante que toda comunicación nos deje entender las ideas, valorarlas y reconocerlas. Si te gustó este video, dale like, comenta, comparte y pásatela chido.